Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ahí vamos. Bueno, como todos saben, o si no, ya os lo digo, mi nombre es Cristina Puig y yo voy a estar pendiente de estas capacitaciones. Hoy hacemos una capacitación, mañana la haremos a la misma hora para dos departamentos, para dos provincias, perdón, Los Santos y me parece que era Panamá Centro, ahora no, lo digo de memoria, o Panamá Norte, uno de los dos. No recuerdo porque hoy también tenían una reunión con supervisores en el Meduca y no podían asistir, así que la repetiremos mañana. No obstante, la semana que viene, dado que muchos ya están en los centros y muchos pues no vinieron a las capacitaciones que hicimos presenciales, o sí tal, y para intentar llegar al máximo de docentes posibles, la semana que viene, todos los días a las 8 de la mañana, vamos a hacer una capacitación. ¿Tienen obligación de venir? La respuesta es no. Si ya conocen y ya no tienen dudas de la plataforma, no hace falta que asistan a esas capacitaciones. En esas capacitaciones yo voy a hacer un paso, digamos, por toda la plataforma, cómo se usa y demás, y luego resolver las dudas de las personas que quizás no hayan podido entrar o que tengan algún problema para identificar sus secciones, sus clases o lo que sea. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla y explicarles la plataforma, ¿sí? Primero les voy a dar una breve explicación ahora sin compartir pantalla, después compartiremos pantalla, explicaré todo y luego me pueden ir dejando las dudas en el chat, lo que se les ocurra en ese momento, ¿vale? Y yo luego las iré resolviendo. Siempre va bien que no se las guarden, se las pueden guardar, es decir, para decirlas en voz alta, sí que les pediré que esperemos al final o en algún momento quizá pare y diga alguien tiene alguna duda, pero en principio déjenlas en el chat porque de esta manera ustedes no se olvidarán de esa duda y yo podré responderla. Piensen que cualquier duda que uno tenga puede ser una duda, hoy, ahora somos 85, podemos llegar a 100 o a más. Realmente cualquier duda que una persona tenga puede ser una duda y suele ser una duda de varias personas. Así que con gusto los invito a que dejen las dudas en el chat. Así pues, por mi parte voy a empezar. Como les he dicho, les he dejado en el chat mis datos. Yo soy Cristina Puig, les he dejado el teléfono y el email. Me pueden localizar como administradora de los grupos de WhatsApp, no hay problema, y voy a darles esta capacitación. Este proyecto, que es un estudio del Meduca, es un estudio que es un estudio apoyo durante un año de PISA, ¿eh? Este año, el año pasado, el diciembre del año pasado, salieron los resultados de PISA y el Meduca quiere apoyar a los centros con soluciones que puedan dar respuesta a, digamos, los resultados en competencia lingüística. No es que no hagamos nada para que la competencia lingüística salga bien en PISA. Es que PISA es complejo y hay que entenderlo y hay que trabajarlo de una manera muy especial. Es por ese motivo que el Meduca está planteando este proyecto, ¿eh? Esta solución durante estos meses. Entonces, voy a compartirles pantalla y vamos a empezar. Ahí vamos. Muy bien. Esta es la pantalla de Fiction Express, de la plataforma. La plataforma con la que ustedes van a hacer lecturas durante este tiempo es Fiction Express. Un segundito que tengo que hacer aquí una cosita más pequeña, más chiquitina para poder mover esto. Vale, sí, aquí lo muevo, un segundito. Vale. La plataforma con la que vamos a hacer este estudio, vamos a hacer este trabajo en competencia lingüística durante esos meses, es la plataforma Fiction Express. ¿Qué es esta plataforma? Es una plataforma donde tenemos una biblioteca que los niños utilizan, que los niños leen, pero es una biblioteca especial. Es una biblioteca donde los libros se van creando conjuntamente entre los lectores y el autor. Ahora les explicaré cómo.
A partir de esa lectura, lo que nosotros hacemos es trabajar la competencia en su totalidad. ¿Cómo? La competencia lingüística no solo es lectura y no solo es hacer una lectura y hacer un quiz de preguntas, un test de preguntas de comprensión lectora, no. También es trabajar la escritura, también es hacer algún ejercicio de vocabulario, también es hacer un proyecto, para que los chicos profundicen en los temas y sean capaces de escribir diferentes modalidades textuales, esto es lo que se llama el aprendizaje multimodal, sobre un mismo tema. ¿Por qué? Porque estos chicos de premedia y media, cuando lleguen cuando avancen en sus estudios, van a tener que comprender lo que leen para estudiar, es decir, van a tener que leer textos que no comprenden y que forman parte de su aprendizaje. Es por ese motivo que ya entrenarlos desde los últimos grados de primaria hasta premedia y luego media siempre es una muy buena opción para que luego ellos mejoren su rendimiento primero escolar y después universitario. Entonces, ¿cómo funciona o qué es la plataforma? La plataforma es una plataforma de co-creación de libros. ¿Qué es co-crear los libros? Quiere decir que hay tres libros que no están escritos y que se van a co-crear conjuntamente entre un autor, que es quien lo escribe, y los niños, que son los que van a dar sus ideas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos aquí unos libros que, si se fijan, no tienen ningún, no podemos entrar a leer el libro, porque a partir de este día viernes van a estar disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el día viernes publicaremos el primer capítulo de este libro, primer capítulo únicamente. Y todos los niños podrán votar cómo quieren que la historia continúe hasta el siguiente día martes, todo el día viernes, sábado, domingo, lunes y parte de la mañana del martes. En el momento en el que cerramos los libros o cerramos las votaciones, le decimos al autor cuál es la opción de que los chicos han elegido para continuar la historia. O sea, ellos van a leer un capítulo y van a ver tres opciones para continuar la historia. Tres opciones. Van a elegir entre una de esas tres. Y después, cuando se cierren las votaciones, el autor va a escribir sobre la opción ganadora de todos los chicos que están leyendo ese libro. Es decir, los chicos van a leer, van a emitir un voto y luego el voto ganador será el voto por el cual será la nueva trama, el nuevo argumento de la historia. Y así durante 5 semanas. Durante 5 semanas tenemos el capítulo de un libro. Y luego 5 días para, que se publica siempre el viernes, y luego 5 días para votar cómo quieren que la historia continúe. ¿Por qué 5 semanas? Porque cada libro lo conforman 5 capítulos. Durante estas 5 semanas, los chicos co-crean la historia votando cada día entre el viernes y el martes cómo querrán que la historia continúe hasta que termine. Pero durante esas 5 semanas también abrimos un foro donde los chicos le escriben al autor ideas para mejorar ese libro. Pues a mí me gustaría que este personaje fuera así, o yo haría aparecer un personaje, porque un perro, por ejemplo, de como animal de compañía, porque este protagonista está muy solo, o cualquier cosa, ¿eh? Los autores van haciendo preguntas y los chicos participan de todo eso. Con eso nosotros vamos a hacer que el chico lea, que el chico escriba y luego a partir de ahí vamos a tener un montón de elementos de comprensión lectora con el que vamos a conseguir que el chico afiance todo ese conocimiento y luego sea capaz de explicarlo y hacerlo, ¿sí? Entonces, primero voy a explicar la plataforma, cómo funciona con estas premisas que les he dado y después voy a explicar cómo entrar, cómo invitar a ¿Y ahora docentes, qué hago? Pero si no se oye. cómo invitar a docentes y cómo invitar a docentes y cómo utilizar, ¿eh? Vale, entonces, primera pregunta. Yo creo que sí, ¿eh? Pero todos me están escuchando bien. ¿Sí? Más o menos, sí, bien. Vale. Sí, correcto, correcto. Así Gracias. es, escuchamos muy bien. Vale, gracias. Disculpen, es que como he escuchado a alguien que no, pues por eso me preocupa. Muy bien, ahí voy. Muy bien, entonces tenemos aquí estos tres libros. Como les he dicho, estos tres libros se inician el viernes, día viernes, dentro de un día y un poquito más.
Entonces, no podemos leer nada de estos libros, en realidad porque no están escritos, solamente el primer capítulo. Frank, si no es urgente, le esperaré a después, más que nada por intentar entenderlo, intentar hacer todo el hilo argumental, Entonces, vamos a ver un libro. Además, nosotros tenemos una pestaña, por aquí a la izquierda se pueden ustedes mover, donde están todos los libros que hemos escrito hasta la fe que se han escrito hasta la fecha, los libros de la biblioteca. Esto es la biblioteca. Tenemos tres niveles de lectura. El nivel 1 para niños de primaria, cuarto, quinto, sexto grado. El nivel 2 para niños de premedia, séptimo, octavo, noveno. Y el nivel 3 para niños de décimo, undécimo y doceavo. ¿Significa esto que un niño de octavo no puede leer los de nivel 1 porque son? A ver, si tenemos un niño de octavo grado que tiene mucha dificultad, puede leer nivel 1. Si tenemos un niño de noveno grado que lee muy bien, puede leer nivel 3. Si tenemos un niño de séptimo grado que está en esa línea, le podemos leer nivel 1 y luego leer nivel 2. Es decir, los niveles están abiertos, son ustedes los que deciden. Recuerden, nivel 1 para niños de primaria, cuarto, quinto, sexto. Por debajo de cuarto no van a comprenderlo porque esto es para niños que saben leer, conocen, ¿no?, las letras, decodifican bien, por decirlo de alguna manera técnicamente. Nivel 2 para niños de premedia y nivel 3 para niños de media. Recuerden, los niños de premedia pueden leer los otros niveles. Sí, es aconsejable. Bueno, lo mejor es que lean el nivel que les toca, pero si tienen dificultades, pueden apoyarse con un nivel inferior o si van muy bien, pueden apoyarse con un nivel superior. Que empiecen a leer en un nivel no quiere decir que tengan que terminarlo todo siempre en el mismo. Esto es muy importante. En la pestaña de libros encontraremos todos los libros que se han escrito hasta la fecha. Por ejemplo, si el día viernes van a empezar nuevos libros, les recomiendo que hagan estos libros nuevos que empiezan porque son libros que nosotros les llamamos libros vivos. Los libros de la biblioteca son libros que ya fueron escritos en el pasado. ¿Qué pasó con estos libros? Pues que los niños decidieron cómo querían que la historia continuara, hablaron con el autor en el foro, se enriquecieron los libros y ya están escritos. No es que sean libros aburridos, ni mucho menos, son libros muy divertidos, pero el niño no puede participar. El niño puede ver cómo la historia o intentar adivinar cómo la historia fue, cómo la historia se condujo, pero ya no pueden participar. No obstante, para esta demo, como hasta dentro de 2 días no han empezado los libros, se lo voy a mostrar. Entraremos en un libro de nivel 2. Vemos aquí que tiene los cinco capítulos ya escritos, porque ya se escribió. Recuerden, de semana en semana añadiremos capítulos durante 5 semanas, que son las que dura el libro. Entonces, yo voy a entrar en un capítulo cualquiera y voy a leer. ¿Qué tengo cuando veo la lectura? Lo primero que me llama la atención es que puedo hacer la letra más grande o más pequeña en función de si veo mejor, peor o si quiero. El segundo elemento importante es que puedo tener diferentes colores, negro sobre blanco, por ejemplo, que sería como leemos más los adultos, pero los chicos suelen leer en blanco sobre negro, que es una de las opciones para niños con dificultad lectora o dislexia, y negro sobre crema, que es la más utilizada por los chicos y chicas, porque les va mejor para la vista, no tiene tanta luz. Entonces, ellos pueden cambiar esto a su criterio, se sorprenderán porque ustedes van a leer mejor así, pero ellos van a leer mejor así o en el blanco sobre negro. También tenemos el audiolibro. ¿Qué es el audiolibro? El audiolibro es el libro narrado por el autor o por una locutora profesional. El autor narra el libro y puede ser escuchado, ven ustedes, a diferentes velocidades. Esto es muy importante porque no todos tenemos el mismo nivel ni de comprensión lectora ni de comprensión auditiva. Es decir, puede ser que nos cueste un poquito ese nivel 2 o puede ser que nos cueste un poquito ese nivel 3. Bueno, pues siempre podemos escuchar el audio a la misma velocidad a la que nosotros podemos leer. Todo lo que ustedes hagan en la plataforma, todo lo que sus chicos hagan en la plataforma es medible. Los chicos, ustedes lo van a...
lo van a poder ver, con lo cual si hay un chico que escucha el audio y lee muy lento, ustedes lo van a poder ver y van a poder apoyar a ese estudiante. Entonces, tenemos algunas palabras, por ejemplo, que están subrayadas y son palabras que están definidas, ¿eh? La definición de las palabras, y en algunas ocasiones, sobre todo en el nivel 1, van a ver ustedes que no solamente están definidas, sino que también tienen una pequeña imagen. Esto es una imagen de apoyo, ¿eh? Este apoyo es para niños que les cuesta un poquito más y normalmente es en ese nivel 1 en el que hay niños que una imagen les apoya. Entonces, cuando llegamos a la última página, ahora vamos a hacer ver, imaginemos que somos un estudiante que está leyendo. Bueno, pues cuando llegamos a la última página, el sistema nos va a dar tres opciones para adivinar la historia. Esto es lo que les comentaba, ¿eh? Las opciones, ¿eh? Nos pide que votemos. Ahora bien, esta historia, como les he explicado, porque es un libro de la biblioteca, ya lo pone aquí, el siguiente capítulo ya se ha publicado, averigua cómo continúa la historia. Pues, ¿qué debería hacer Brisa, ¿no? En este caso, Brisa es uno de los personajes. Pues yo voy a emitir un voto. ¿Yo qué creo que pasará en la historia, aunque ya está escrita? Y le digo, esconderse y olvidarse del cuaderno. Bueno, en su momento esto no lo votó prácticamente nadie. Y entonces todo el mundo votó por lanzarse por el conducto para recuperar el cuaderno. Comentarles también que el castellano que ustedes están viendo aquí es el mío, el de España. El castellano que ustedes ven en la plataforma es el de ustedes, ¿eh? El español que se le llama español americano, ¿eh? Es un español que está preparado para ustedes, con toda la riqueza lingüística que supone el español que ustedes hablan, ¿eh? No sé si ustedes están conocidos de que el español que ustedes hablan es más rico que el español que nosotros hablamos, porque hay muchos más adjetivos y hay muchos más tiempos verbales, ¿eh? Entonces, el español de ustedes es el que ustedes van a leer. El español que yo leo, ¿no? Que ven aquí, es el español de España, ¿eh? No el español americano. Entonces, una vez hemos leído, ¿a dónde nos lleva? La plataforma nos lleva al test de lectura. Los chicos, ellos leen y enseguida los vamos a llevar al test de lectura. Vamos a ver este test de lectura. Como docente, ustedes pueden escoger si quieren descargar el test y que lo hagan a mano, con lo cual ustedes van a tener que corregirlo o bien hacerlo en línea. Cuando lo hacemos en línea, es más fácil para todos, porque para ustedes porque les viene corregido y para el chico porque puede volver a leer el texto. ¿Por qué este test es un test donde se puede volver a leer el texto? Muy sencillo. Porque los nuevos currículos abogan por no memorizar tanto, sino por entender de dónde sale la información, ¿eh? Y sobre todo, PISA no te pide que memorices. Las pruebas PISA y todas las pruebas PIRLS y todas las pruebas de competencia lingüística lo que piden es que entiendas, porque los chicos tienen que enfrentarse a textos que tienen que entender en la vida, no a textos que tienen que memorizar, ¿eh? Entonces, vamos a ir contestando, son siempre 10 preguntas de comprensión lectora y vamos a pasar, vean, de una a otra. Yo voy a poner un dato cualquiera y como ya les comenté, en este caso, el orden de las respuestas varía en función de quién entra. Yo el cómic lo veo en primer lugar, pero quizás ustedes lo ven en segundo o en tercer lugar. Esto lo hacemos para prevenir la copia, ¿eh? Los chicos no pueden copiar, ¿eh? Entonces, cuando llegamos al final del test, que son siempre esas 10 preguntas que hemos comentado, el sistema nos va a dar un resultado. Me lo va a dar a mí, que soy el estudiante, y se lo va a dar a mi docente. El docente lo va a saber al minuto. De manera que hasta este momento yo he leído y yo he hecho un quiz. Puedo haber leído, me puedo haber distraído, puedo haber consultado el glosario o puedo haber escuchado el audio. Todo esto lo va a saber mi docente. Mi docente va a ver si yo he leído bien, si yo he interrumpido la lectura por cualquier razón o para consultar el glosario, si yo he escuchado el audio, a qué velocidad lo he escuchado y cuál es mi nota del quiz.
Con esto, ¿qué tenemos? Un montón de información sobre lo que es el momento lector y la comprensión lectora literal, la comprensión lectora llamada básica. Si no entendemos dónde está la información de un texto, no podemos obtener esa información, difícilmente podemos inferir o tener una opinión sobre ese texto. Primer nivel de comprensión lectora literal, y eso se hace con el quiz de lectura. Entonces, podemos continuar leyendo los capítulos o, en el caso de cuando el libro es un libro vivo, es un libro que se está construyendo, el sistema nos llevará al foro. ¿Qué es el foro con el autor? El foro con el autor es el lugar donde niños y autores se encuentran. ¿Qué quiere decir que se encuentran? Bueno, los autores siempre nos hacen un video para presentarse, ¿no? Y es bien interesante. Fíjense en este video, por ejemplo. Estos son los autores, ¿eh? Que, bueno, a estos dos les gusta mucho hacer estas cosas. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Nosotros estamos aquí tomando un poquito de vitamina D artificial. Es lo que pasa cuando vives bajo tierra o sales poco de casa, que te falta vitamina D. Estoy de playa. Bueno, los autores hacen este video de 1 minuto para que los chicos se animen a participar, ¿no? Porque una de las grandes preguntas siempre es, ¿pero este autor está vivo? ¿Verdad? Pues la respuesta es sí, los autores están vivos y están haciendo preguntas para que los chicos se animen y les den ideas para los libros. ¿Qué son estas preguntas? Son estos temas, ¿eh? Como este foro, cuando se termina el libro, el foro ya se cierra porque ya se terminó el libro, los autores van haciendo preguntas, ¿no? En este caso, por ejemplo. Vamos a abrir esta pregunta, a ver cómo fue. Fíjense, la pregunta es, ¿tú o algún conocido tuyo habéis rescatado alguna vez algún animal perdido? ¿Crees que Leo y Brisa, personajes del libro, deberían quedarse a Blanca como mascota? Y esto es un texto argumentativo. Este tip, que tiene aquí un pequeño birrete de egresado, es un tip para el docente. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí estamos pidiendo a los chicos que nos digan cosas sobre el libro y que nos aporten ideas, ¿no? Como autor, el autor va a tomar esas ideas como propias y las va a utilizar en el libro, las va a modificar, va a tomar el pulso de estas ideas. Y a los chicos les gusta tener esta participación, esta voz y este voto dentro de este libro que se está construyendo, ¿verdad? Pero para nosotros docentes, ¿qué es esto? Esto es un texto que podemos evaluar y es genial poderlo hacer. Es decir, tenemos un texto contextualizado, tenemos un texto realista sobre un tema real que el estudiante va a tener que pensar sobre lo que ha leído, escribir y reflexionar y entonces escribir contestando una pregunta. Con lo cual, el nivel inferencial y crítico al que llegamos es bien profundo y es muy bueno para ellos, ¿no? De esta manera ellos pueden empezar a decodificar de otra manera. Entonces, ¿qué van a hacer los chicos? Los chicos van a contestar. Fíjense que tenemos, pues en este caso, una niña de Argentina, tenemos niños españoles, tenemos niños de El Salvador, tenemos niños en el caso del foro en inglés, de muchos más países, pero en el caso del foro español, pues de toda España y América Latina. Entonces, ¿qué hacen los autores? Pues en este caso, contestar. Los autores contestan a los chicos, ¿no? En algunas ocasiones les dan las gracias, como en este caso que hemos visto, o en algunas ocasiones a lo mejor pues repreguntan o hacen alguna cosa, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacen los autores con todo esto? Ellos van obteniendo ideas que luego pueden utilizar. Pues a lo mejor si este niño dice que rescató de galgo y se lo llevó a su casa y se lo quedó su tía, pues a lo mejor aparece un galgo que lo tiene la tía de un niño, ¿no? Y esto será un poco el tributo a esta idea, ¿no? De eso se trata. ¿Qué es este foro también? Es un lugar para trabajar la competencia digital. Los niños, cuando entran en este foro, ya verán. Explicaremos que los niños tienen un usuario, un nombre y un apellido, que es su usuario, pero para participar en el foro participan detrás de un alias. ¿Qué es un alias? Un nickname. Es un nombre ficticio que ellos se ponen. Obviamente, siempre intentamos que los niños, ¿no? Y ustedes siempre intentan que no pongan un nombre que sea una tontería. Pues Electro no es ninguna tontería, pero podría haber sido un nombre pues un poquito más, ¿no? Hay algunos nombres un poquito demasiado simples, pero bueno, no, eso no importa siempre que no sea un nombre ofensivo.
Entonces los chicos escribirán detrás de un alias. Esto les ayuda a entender y luego escribirán contenido realista y contenido bien escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de les ayudamos a entender que aunque estés detrás de un alias, el contenido que tú explicas es un contenido significativo y no detrás de un alias te puedes esconder, ¿no? Y decir cualquier cosa. Eso desde luego estaría prohibido. Y están las reglas del foro. En las reglas del foro pedimos que se escriba en el idioma del libro, que se utilice un lenguaje correcto, que no se escriba en mayúsculas, porque quiere decir que estás gritando, pues que tenga corrección ortográfica y más cosas. La idea de este foro es preservar esta salud del foro. Nosotros podemos, de alguna manera, reservarnos el derecho, y esto lo tienen ustedes, lo tenemos también nosotros, de reservarnos el derecho de bloquear los comentarios. ¿Qué pasa cuando un niño se comporta mal en el foro, ¿no? Eso lo hacen muy poquitos niños, pero alguno lo hace. Bueno, pues que el comentario se bloquea. Se bloquea a dos niveles. En un primer nivel no dejamos que la gente escriba cosas ofensivas o insulte o falte el respeto. Se puede faltar, o ni siquiera que ponga sus datos personales. Si el niño hace eso, el sistema automáticamente lo va a detectar y le va a pedir al niño que borre el comentario. Si el niño no lo borra, ustedes tienen la última palabra y recibirán el comentario. Ahora les enseñaré en dónde, en su panel, y lo van a poder corregir o eliminar. O sobre todo llamarle la atención a ese niño. Si aún y así el comentario no es automáticamente detectado, nosotros tenemos personas que también revisan ese foro y bloquean los comentarios que consideramos que ustedes deberían revisar primero. Entonces, en este foro vamos a encontrar todas las respuestas de todos los niños y las respuestas de los autores con respecto al libro. Aquí tenemos pues diferentes respuestas de diferentes niños. En el foro mismo, aquí a la derecha, arriba a la derecha, tienen un panel. En este foro vemos a todos los estudiantes. Recuerden, ¿cómo puedo saber cuál es mi estudiante si no me sé su alias, su nickname? Bueno, pues en la pestaña de revisión únicamente voy a ver a mis estudiantes, ¿no? En este caso, vamos a ver el libro que se leyeron mis estudiantes en este libro. Ay, perdón. Voy a salir, discúlpenme, y voy a volver a entrar con un usuario que sí puedo acceder. Es que con este usuario no puedo acceder. Ahora voy a otra vez a acceder aquí. A ver, un segundito. Voy a volver a entrar en el foro y entro otra vez, como les decía, a la pestaña de revisión. En la pestaña de revisión del foro voy a ver únicamente a mis estudiantes. ¿Ven? Aquí solo tengo a los míos y puedo saber a qué comentario, ¿no? Todos los comentarios, o puedo elegirlo, por ejemplo, por secciones, ¿no? Puedo decir, bueno, pues mira, mi sección de texto A, mi sección de texto B, o todas. O podría filtrarlos, podría decir, solo por esta pregunta, porque estoy corrigiendo esa pregunta. Lo habitual es que ustedes lo tengan aquí y puedan ver, ¿no? Viendo aquí, pues ya sé que el tema es este, la pregunta, y aquí los chicos me han contestado. ¿Qué puedo hacer yo, docente, con estos comentarios? Los podría editar, que esto es a criterio de ustedes, los puedo invalidar. Imaginen que tienen un comentario bloqueado que está en su panel. Lo verían aquí bien grande en rojo, no se les puede perder porque es lo primero que van a ver. Bueno, pues lo pueden invalidar, lo pueden eliminar, ¿no? Lo podríamos destacar un comentario. ¿Qué quiere decir destacar un comentario? Le damos una estrella y tanto esta niña como sus compañeros ven que una estrellita delante del nombre de esta niña. Eso quiere decir que este comentario lo hemos destacado como docentes, ¿no? Puedo destacar cualquier comentario de mis estudiantes, ¿eh? Podría destacarlo, ¿ven? Y siempre esta niña va a salir con que el comentario está destacado. ¿O qué más puedo hacer? Puedo evaluarlo. ¿Cómo evalúo un comentario? Lo puedo evaluar con la ortografía, la gramática, ¿no? En la estructura de ese comentario, o si contestó a la pregunta, el propósito del texto que se le llama. ¿Qué es el propósito del texto? Sin más, si contestó a la pregunta. Ustedes saben que muchas veces les preguntamos a los chicos, ¿te gustó el libro? Y nos empiezan a explicar la historia del libro.
Y no es la pregunta es, ¿te gustó el libro? La respuesta es sí o no y por qué, ¿verdad? Pero a veces nos lo explican, pues puede estar muy bien en ortografía, muy bien en gramática, muy bien en contenido, pero no haber contestado a la pregunta. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle una nota, y nos va a dar una calificación total, que es sobre 10. Ya sé que ustedes no, anotan sobre 4 o sobre 5, ustedes podrían cambiarla a la que ustedes consideren. Esta calificación total siempre se puede cambiar y le pueden poner un comentario. Esta nota y este comentario solo lo va a ver el estudiante, no lo va a ver nadie más. Con lo cual, en ese sentido, lo pueden hacer. Desde nosotros ahora estamos trabajando en que estos comentarios vengan autoevaluados para que ustedes no tengan que hacer ese trabajo. Esto estará en las próximas semanas. Yo calculo que para el mes de abril seguro que está, que ustedes no van a tener que ni siquiera que evaluar el texto escrito. ¿Para qué? Para que aún lo tengan, sea más mejor para ustedes, ¿no? Sea mucho más automático. Que yo pueda ver si este texto es un 5, pero yo pueda decir, bueno, pero esta niña yo sé que se esfuerza mucho y este 5 no hace justicia a lo mucho que se ha esforzado por escribir así, aunque esté mal, aunque esté mal. Yo podría darle, pues en el caso de España, que vamos sobre 10, un 8 y sería una muy buena nota, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, la evaluación que la calificación. La calificación, como ustedes saben, como docentes que son, entran ustedes, ¿eh? Hay algo más en la calificación que no es únicamente la parte más técnica de la evaluación de si lo hice bien en ortografía o mal en gramática, sino cuál es la actitud de este niño frente a este texto. Esto es lo que se califica, ¿no? Al final, entonces lo podríamos calificar y tendríamos a todos nuestros estudiantes aquí bien calificados, ¿eh? Esto sería el foro. Fíjense que hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos leído, sabemos cómo hemos leído, si hemos leído bien o mal, si hemos escuchado el audio o no, si hemos consultado el glosario o no. Hemos hecho el test de comprensión lectora, ya tenemos un pequeño dato más. Y hemos hecho una comprensión lectora crítica, que es el foro. O sea, hasta ahora hemos profundizado mucho en ese texto y en ese contexto que está planteando el libro. Entonces, a partir de aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos un pequeño elemento más que les voy a enseñar después, que es la reseña, ¿eh? Ya llegaremos a la reseña. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos unas actividades para cada libro. ¿Qué son las actividades de los libros? Miren, ustedes clican aquí, en esta pestaña de actividades, y tenemos dos pestañitas a la derecha, proyectos y actividades. Proyecto es un proyecto que nosotros sacamos para cada libro. ¿Qué se busca con ese aprendizaje por proyectos? Bueno, responder a los currículos actuales, responder a la necesidad de PISA de trabajar en textos multimodales, como ellos le llaman, discontinuos, que son diferentes tipos de texto, y hacer que el estudiante entrene a hacer otras cosas, ¿no? Muchas veces leemos un libro sin más, pero si estamos leyendo un libro que trabaja, como este libro, por ejemplo, que trabaja el fondo del mar, pues el proyecto va a ser, ahora lo van a ver, hacer un ejercicio sobre la fauna marina y le vamos a dar la forma de un especial de televisión, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto de los proyectos? Los proyectos quiere decir trabajar en un entorno donde hay un aprendizaje contextualizado relacionado con el libro y el tema del libro. ¿Qué es un aprendizaje contextualizado? Un aprendizaje donde los chicos hayan de elaborar algo en el que tengan que profundizar en el tema y también acorde con otras cosas. Por ejemplo, este proyecto que hemos visto es un proyecto que puede estar enmarcado, es un proyecto interdisciplinar que se puede enmarcar con la asignatura de naturaleza, sociales o biología. Es un ejercicio donde los chicos tienen que profundizar sobre la fauna marina. ¿Qué más tienen que hacer? Tienen que darle la forma de un especial de televisión, con lo cual podemos trabajar también con la asignatura de tecnología. Se puede hacer con un celular, se puede hacer de muchas maneras, no es necesario tener los grandes equipos y los proyectos van a ver que siempre están buscando que los chicos trabajen en equipo en una línea muy similar a lo que es el aprendizaje habitual, donde nosotros buscamos siempre una información
y luego vamos acotando qué información nos sirve y para qué la vamos a utilizar. Y luego ejecutamos esa petición. En este caso es un especial de televisión o puede ser una guía de viajes o puede ser hacer una encuesta o escribir un poema. Realmente lo que estamos buscando es que los estudiantes trabajen en algo que a partir del texto lo transforme en otra cosa. Eso es la definición de un proyecto. Entonces, en este caso, los proyectos siempre van de más a menos, de más general a más concreto, y se marcan en cinco fases. Fase 1, buscar información. Fases 2 y 3, cinco fases o cinco capítulos. Cada capítulo van a ver ustedes que vamos a plantear en las actividades uno de los ejercicios para realizar el proyecto. Una gran pregunta que siempre me hacen ¿es obligatorio para nosotros hacer los proyectos? Es muy deseable. Pero si ustedes no lo hacen porque no tienen tiempo, porque se les va el tiempo en una sesión en una sesión de lenguaje, en hacer la lectura del libro, más el test, más la escritura del foro, esto siempre puede ser algo que lo hagan cuando el libro termine, antes de que empiece el siguiente libro, o bien que lo hagan en algún otro momento como un ejercicio o como una propuesta pedagógica, como hay tantas que hacemos a lo largo del año. Una vez conocido el proyecto, aquí arriba podemos ir a la pestaña de actividades. ¿Qué son las actividades? Son un pequeño set de ejercicios que se publica con cada capítulo. Es decir, con cada libro se publica el proyecto dividido en cada uno de los capítulos y cada semana vamos a tener un pequeño paquetito con un par o tres ejercicios más el ejercicio del proyecto. Entonces, se lo voy a mostrar. ¿Qué ejercicios vienen siempre en los paquetitos de cada semana? Pues en este caso, en el capítulo 1 de este libro, viene unas preguntas de comprensión lectora inferencial. Aquí pedimos al estudiante en diverso formato, hay diferentes preguntas. Hay algunas que son de respuesta larga y otras que son de respuesta corta. A veces tenemos que sintetizar, otras desarrollar texto, La idea es siempre que los estudiantes tengan que inferir, tengan que pensar, tengan que reflexionar sobre algo que no se dice explícitamente en el texto y lo tengan que escribir con sus propias palabras, Esas son las preguntas de comprensión lectora inferencial. Hay normalmente 5, 6, 10. Normalmente hay estas preguntas. Luego tenemos algún ejercicio de vocabulario, de las palabras que estaban subrayadas que formaban parte del glosario, pues nosotros podemos hacer algún ejercicio de vocabulario, que puede ser de distinta tipología, o escribir frases, o escribir un párrafo incluyendo algunas palabras, o relacionar frases con sus definiciones, etcétera, etcétera. Y también vamos a encontrar el ejercicio del proyecto que hayamos estipulado, ¿no? Los proyectos tienen cinco fases, pues cada capítulo nos vamos a encontrar una de las fases, de la primera hasta la última. Esas son las actividades. O sea que hasta el momento, si nos movemos por este panel, hemos leído los libros, hemos hecho el quiz de comprensión lectora, hemos hecho el foro y estamos en las actividades. ¿Qué más podemos hacer para seguir aprovechando este libro? Bueno, cuando el libro se termina, y se lo voy a enseñar en la pestaña de Mi Progreso, cuando el libro se termina, nosotros, el sistema, nos va a dejar que escribamos una reseña de si el libro nos gustó o no. ¿Qué pasa si no me leí el libro? Pero, por ejemplo, en este caso, me leí solo tres capítulos de un libro y mi profesora me ha dicho, escriban una reseña. Me voy a leer la reseña y el sistema me dice, no lo has leído completo, léelo, Entonces me llevaría, si yo clicara aquí, a leer estos capítulos que me faltan. En este caso, que si lo he leído, cuando yo clico para hacer la reseña, el sistema me abre una opción para escribir la reseña y yo puedo escribir una reseña. La reseña es algo que únicamente ven los autores y los estudiantes y los docentes. No la ve nadie más, no es pública, no la ve todo el mundo, Pero la reseña es muy importante para el autor y sobre todo para que aprendamos
a escribir una opinión. Aquí siempre vamos a tener una guía para escribir esa opinión. ¿Cómo se escribe la opinión de un libro? No se trata de decir me gustó o no me gustó, se trata de explicar el qué y el por qué. Y aquí explicamos qué podemos utilizar por las oraciones, los signos de puntuación, los tiempos verbales, etcétera. Eso sería un poco la explicación de cómo se escribe una reseña. Fíjense, hasta el momento todo lo que hemos hecho en muy poquito rato, ¿no? Porque la lectura de los libros nos va a ocupar unos 18 o 25 minutos. Puede ser que al principio, que los niños tienen menos experiencia de lectura, nos ocupe un poquito más. Es normal, es súper habitual que nos ocupe más de 35 minutos. Pero verán que si ustedes le dan una continuidad semanal a esas lecturas, vamos a terminar leyendo muchísimo más rápido, ¿eh? Y nos vamos a poner en un promedio de 25 minutos, ¿eh? Y al cabo de un año, o al cabo de 6 meses, al final del año escolar, ya vamos a encontrar que los chicos están bajando de 20 minutos. ¿Por qué? Porque ese hábito lector les da soltura, les da comprensión, les da agilidad, Y eso es lo que van a, y eso es lo que van a ver. Esto es la plataforma en sí, ¿eh? ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos también con todo lo que nuestros alumnos nos han hecho. Vamos a ver, se me ha interrumpido, parece, la conexión. Con todo lo que los estudiantes han hecho, vamos a ver qué seguimiento podemos obtener de estos chicos. Pues fíjense el seguimiento que podemos tener, ¿eh? Yo voy a elegir una de mis secciones. Si solo tengo una sección, siempre me va a aparecer aquí. ¿Y yo qué veo de estos chicos? Bueno, yo aquí le marco ver tiempo de lectura. Fíjense lo que veo. Para empezar, los chicos tienen un pequeño color. Ya el color me dice algo. Me dice que tengo que revisar alguna cosita, ¿eh? La El verde, niños que escriben bien. El resto de colores, amarillo o incluso rojo, son niños que no. Uy, esperen, voy a. Un momento. Vale. El rojo son niños que no escriben o no leen. Pero un segundo, voy a dejar de compartir. Un momento, que voy a silenciar a quien esté hablando porque somos muchísimos y esto. Le rogaría que se silenciaran todos. A ver si veo quién es que está. No sé si quién. A ver, por aquí. Un segundito, que estoy intentando averiguar quién es que está hablando o que no tiene el micrófono silenciado. No sé, si no veo quién no tiene el micrófono silenciado, pero les rogaría que se silenciaran a todos, por favor, en la medida de lo posible, ¿eh? Entonces, vamos a volver a compartir pantalla y voy a seguir. Entonces, ¿qué más tenemos? Si clicamos, fíjense, aquí vemos cierto detalle. Aquí vemos si el niño leyó, esto es lo que nos dicen, aquí lo vemos, la leyenda morada nos dice cuántos minutos de promedio leyó. Este niño leyó un promedio de 14 minutos y este niño leyó un promedio de 25 minutos, pero aquí no tiene tiempo de lectura. ¿Significa algo? ¿Significa que la plataforma se ha equivocado? No. Si clicamos aquí, el sistema nos va a decir que ha tenido un comportamiento bien extraño y por ese motivo no se le ha dado el tiempo de lectura correcto. Y aquí vemos si escribió, no está corregido, y si hizo la reseña, perdón, aquí la reseña no está corregida, y aquí se hicieron comentarios. ¿Qué más podemos ver? Si clicamos aquí, ponemos ver detalle, el sistema nos va a llevar a un seguimiento más detallado con muchos más indicadores que les voy a explicar ahora. Por ejemplo, vemos cada niño y vemos sus indicadores y aquí podemos obtener muchísima, muchísima información, ¿no? Pues sabemos que esta niña, y vamos a comparar a estas dos niñas, las dos leyeron los 5 capítulos. El tiempo de lectura por página, aquí pone promedio de lectura por página, que es este indicador, nos dice que una lo hizo a 1 minuto 12 por página y otra a 54 segundos. Bueno, la de 54 segundos quizá leyó un poquito demasiado rápido, ¿eh? Un poquito demasiado rápido. ¿Qué más tenemos de indicadores? Aquí tenemos dos indicadores. Uno,
que dice número de páginas leídas en menos de 40 segundos y número de páginas leídas en más de 2 minutos. Aquí tenemos cierta información interesante. Fíjense, pues esta niña tiene 5 páginas leídas muy rápido y 3 un poquito lento. Esto no nos causa ninguna inquietud y por eso no está resaltado. Sino, en cambio, su compañera Laia sí que leyó 34 páginas un poquito demasiado rápido y 6 un poquito demasiado lento. ¿Qué tendríamos que tener aquí? Una pequeña alarma para saber que a lo mejor Laia o tiende a distraerse mucho. Nosotros como docentes conocemos a Laia y conocemos a Iraya y sabemos si es que no entiende o si es que se distrae. Ustedes tienen esa información. El siguiente elemento, aquí vemos este pequeño stop, ¿no? La parada. Número de interrupciones de la lectura. Pues ambas hicieron bastantes, de hecho muchas más la segunda niña que la primera, de las cuales aquí tenemos la A y la Z, que significa consultas al glosario. En el caso de la primera, pocas fueron para contestar mirar el glosario, puede ser que se distrajera un poquito más. En cambio, la siguiente, muchas también fueron para consultar el glosario. Posiblemente no es que se distraiga únicamente, sino que tampoco entiende el texto. Ninguna escuchó el audio y el test de comprensión lectora lo hicieron con un 9. Y luego tenemos que escribieron 5 comentarios cada una y yo les marqué con un 8. Mi evaluación fue de un 8. A ver, cuando vemos esto, podríamos decir, en este caso, si tenemos dudas, porque decimos, mira, Laia lee muy mal, consulta mucho el glosario, no obstante, luego hace el quiz de lectura muy bien y luego parece que escribe bien. ¿Qué puede pasar si estamos en la clase? Pues podemos mirar qué está pasando y podemos conocer a los chicos, pero esto ya es un poquito incongruente. Lo que sucede aquí en este centro escolar es que lo hacen en casa y los papás les ayudan. Claro, cuando los papás ayudan, las notas salen mejor, pero muchas veces para contrastar, si nosotros pensamos que esta niña se distrae, lo podemos hacer en la clase, en la propia sesión y de esta manera corroborar que tiene un comportamiento un poquito extraño y qué es lo que le está sucediendo. Toda esta información es para ustedes, para que ustedes puedan apoyar a estos estudiantes. Y luego tenemos aquí, si nos seguimos moviendo por este panel, algunos de ustedes tienen un perfil de administrador. En el perfil de administrador vamos a ver qué está haciendo el centro escolar en el conjunto. Pues en este caso, este centro escolar está leyendo, en un 63% de los niños están leyendo, ¿no? Este centro escolar está leyendo muchísimo. Si se fijan, ¿no? Ellos vamos por ciclos y en este ciclo dicen, ¿no leyeron? No, sí, leyeron en otro idioma, ¿eh? Pero por eso, entonces es un centro escolar que lo utiliza muchísimo. Si nos vamos al detalle, como directores, como secretarios, como subdirectores, como docentes a cargo del programa de español del centro escolar, si nos vamos al detalle, lo que podremos ver es qué sucede en cada una de las clases, ¿no? En este caso, fíjense que la clase de sexto B ha leído 50 libros en total, unos 270 capítulos, está leyendo en un promedio de 16 minutos. Fíjense que las clases de quinto están leyendo más de 20 minutos, pero las de sexto ya han mejorado. ¿Por qué? Porque los niños de quinto leen más lento y los niños de sexto, que el año pasado estaban en quinto, están mejorando mucho. Y luego, ¿cuál es la nota promedio y demás notas de lo que estamos haciendo dentro de la plataforma? Pues en este caso, las notas de la expresión escrita, que tienen una muy buena correlación con los tiempos de lectura promedio, y luego las notas de las reseñas. Con esto tenemos una visión en conjunto de qué está haciendo el centro escolar. Entonces, esto es la plataforma en sí, toda la plataforma. Ahora bien, ¿cómo gestiono yo la plataforma? Todos ustedes tienen acceso a la plataforma. Si alguno no tiene, que me lo escriba en el grupo de WhatsApp y le crearemos su centro escolar. En principio, todos los centros escolares que iban a participar en este estudio estaban en las reuniones. Si alguno de los que está aquí hoy no estaba en las reuniones, no se preocupen, ustedes me escriben por el WhatsApp y les creamos el centro escolar. Cuando creamos el centro escolar, como ustedes saben, tenemos aquí en el panel de administración, vemos en primer lugar la pestaña de docentes. Como todos saben, tenemos aquí todos los docentes que están en ese centro escolar. Siempre vamos a ver algún docente que tiene un recuadro alrededor de su nombre. Es el docente administrador.
todos los que tienen acceso al panel de administrador tienen este recuadro en su nombre. Los que no, pues como Agus, como Ana Isabel o como Cristina en este caso, únicamente tienen el nombre. Eso quiere decir que tienen usuario de docente. Cuando tenemos el nombre con el recuadro, tenemos usuario de administrador y tenemos acceso al panel de administrador. ¿Cómo, en primera pregunta, cómo invitamos a más docentes al centro? Pues nos vamos al panel de administrador, nos vamos a la pestaña de profesores, de docentes, y hacemos un poquito de scroll hasta llegar al punto de nuevo profesor. Clicaremos en nuevo profesor, en su caso no les van a aparecer los idiomas, y les vamos a solicitar el email de este nuevo profesor, email@email.com. Esto sería un poquito el ejemplo, ¿eh? Ven aquí, ponemos el email y le damos a enviar. Entonces, el cliente va a recibir un correo electrónico con un pequeño enlace que dice confirma tu usuario, ¿eh? El docente tiene que entrar en ese enlace y confirmar el usuario. ¿Cómo se confirma? Añadiendo en esa pantalla el nombre, el apellido y una contraseña, porque el email es el email que va a ser su usuario y que es el email que nosotros hemos puesto aquí. Entonces tienen como usuario ese email y como contraseña la contraseña que ustedes pongan. Una vez ustedes confirmen el usuario, el sistema siempre los va a llevar ahí, ¿eh? Entonces, muy importante que ustedes memoricen cuál es su email para ponerlo ahí y cuál es esa contraseña para insertarla cada vez, ¿eh? O cada vez, o le dicen guardar y el sistema la va a guardar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cuando lleguemos a esta pantalla, pondremos aquí el email, pondremos aquí la contraseña y clicaremos en el botón acceder y estaremos accediendo a la plataforma como hemos hecho. Entonces, acuérdense, solo tienen panel de administrador los que elijamos como administradores. Para saber quién es, nos iremos a la pestaña de profesor y veremos aquí. Imaginemos que cada centro escolar puede tener el número de profesores que ustedes quieran, pero solamente tres administradores. Todos los profesores que quieran y solamente tres administradores. ¿Quién elige el administrador? Ustedes. Habitualmente es el director, el subdirector, el coordinador de español, las personas que llevan un poco la coordinación de lo que es la lectura, la competencia lingüística en español, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos dar de alta o quitar administradores? Pues muy sencillo, nos iremos aquí donde pone opciones, a los tres puntos suspensivos y le quitaremos o le daremos el rol de administrador. Por ejemplo, en este caso, pues en este caso hay dos administradores, ¿no? Alberto y Fiction Express. En este caso soy yo que lo solicité. Entonces, en este caso, pues vamos a hacer administrador, por ejemplo, a Daniel. Tenemos administrador, ¿eh? En estos tres puntos suspensivos siempre vamos a poder ver o eliminar el rol de administrador. En este caso, Daniel, Uno de estos no. le hemos dado el rol de administrador. Dice. ¿Se lo No podemos tenía. quitar? Sí. A ver, un segundo. No sé si quién está. ¡Chis! Vale. Venga, pues voy a volver a compartir pantalla. Les pido por favor que se silencien, ¿eh? Entonces, vale, aquí continuamos con la pestaña de docentes. Entonces, muy sencillo, ¿cómo invitamos a un docente? Lo pueden hacer los administradores. Cuando les aparezca aquí el panel de administrador, significa que son administradores. Entran aquí, abren, le dan a la pestaña de profesores. Y aquí le clican a nuevo profesor. Les aparecerá un campo para poner un email de ese nuevo profesor y ustedes colocan el email de ese nuevo profesor y lo envían. La persona recibirá un correo igual el que ustedes recibieron para registrarse en la plataforma y lo tiene que clicar para confirmar, ¿eh? Acuérdense, esta es la manera. No vayan a ir sin este enlace porque entonces el sistema no los va a asociar a su centro escolar. Es muy importante
que se asocien a su mismo centro escolar, no que se asocien a cualquier centro escolar. Entonces, ustedes solamente invitarán a docentes de su propio centro escolar. No inviten, como me pasó en algún momento, que a docentes de otro centro escolar, porque entonces entrarán en el centro escolar que no es el suyo. Aquí cada uno tiene su centro escolar. Si no tienen el centro escolar, díganmelo y con gusto lo abrimos y empezamos, ¿eh? Entonces, ¿cómo damos de alta estudiantes? A través de la pestaña de alumnos. Otra vez lo puede hacer el administrador y el administrador va a entrar a los estudiantes. ¿También lo puede hacer cada docente? Sí, también lo puede hacer cada docente. ¿Cómo lo hace? Nos iremos a la pestaña de alumnos o, en el caso de que seamos docentes, a la pestaña de mis alumnos, sería exactamente lo mismo, y le damos a la gestión de clases. En este caso, la gestión de clases. Yo podría añadir una nueva clase o, si soy administrador, lo ven aquí arriba, sería un poco lo mismo. En el panel de estudiantes yo veo una nueva clase. Entonces, vamos a darle aquí una nueva clase. Me va a pedir lo primero que me va a pedir es el nombre. Le pongo prueba, clase de prueba. Le voy a dar a continuar. Puedo hacer dos cosas, o bien escribir nombre o subir una Excel. Voy a enseñarles las dos. Escribimos un nombre, ¿eh? Aquí pondríamos escribir nombres. Ponemos Ana, eso, prueba. Mira, esto. María es una prueba. Pedro es una prueba, ¿eh? Entonces, cuando le damos a guardar estudiantes, el tema me va a guardar estos estudiantes y el nombre de usuario de ese estudiante lo va a conformar con el nombre y los apellidos del mismo, ¿no? Y podemos descargar los accesos o terminar. Vamos a terminar porque les quiero mostrar cosas. Entonces, en esta clase de prueba, por ejemplo, ¿no? Teníamos estos tres estudiantes. Yo puedo aquí a la derecha descargar accesos o añadir estudiantes. Como les voy a enseñar la otra manera de añadir estudiantes, vamos a añadir alguno más. Le vamos aquí a dar a añadir alumnos. Y le decimos la siguiente fase, que es subir un Excel. Yo voy a subir un Excel, ¿eh? Y para subir el Excel, yo lo primero que voy a hacer es descargar la plantilla. Esto es importante que lo hagan a través de nuestras plantillas, porque después de todo el proceso que vimos durante las capacitaciones, los Excels que ustedes reciben de su sistema SIACE, de su sistema SIACE, contiene lo que nosotros llamamos caracteres ocultos, ¿eh? Y estos caracteres ocultos nosotros los bloqueamos. Este es un sistema muy seguro donde se trabajan usuarios de estudiantes y no podemos permitirnos que entre nada, con lo cual les recomendamos que se descarguen la plantilla. La plantilla es una hoja muy simple, ahora verán, donde tenemos aquí únicamente dos campos, ¿eh? El campo nombre y el campo apellido. Sin borrar esto, vamos a añadir aquí Juan, esto es una prueba. Pedro José, para que vean, ¿eh? Aquí pondremos nombre completo y apellido. Si tienen dos nombres, los unen aquí, ¿eh? Melissa Ana, ¿vale? Pues esto es una prueba. Así ya lo ven, ¿eh? Entonces yo grabo esta Excel, la guardo, la salvo, ¿eh? La cierro, me voy aquí, esperen, esto lo voy a eliminar, un segundito que ahora no veo dónde está, esperen, ¿eh? Esta la elimino, ¿vale? Y voy a hacer, ahora me he descargado la plantilla, la he rellenado con mis secciones, examino, la busco, la voy a buscar, a ver si me deja buscarla, encontrarla, esto... que la red aquí me va un poquito lenta, la busco, la elegiré y la procesaré. Y la procesaré, como ya vimos en las capacitaciones, ¿eh? La elegiré y la procesaré. Hoy la red me va un poco lenta y por eso me hace estas cosas correctamente. Entonces, yo la examinaré, la elegiré y la procesaré. Y el sistema me la va a seleccionar. ¿Eh? Y me la va a incluir. Entonces, ¿dónde vería a mis alumnos? Nuevamente, en la pestaña de mis estudiantes, en la gestión de clases, yo podré ver a estos estudiantes. Voy a volver a entrar aquí en la clase esta de prueba,
¿Qué puedo hacer también con los estudiantes? Puedo bajarme sus accesos para darles el acceso. Los estudiantes, cada uno tiene su propio acceso. Es muy importante que ellos no se metan con los accesos de los demás, porque cada uno tiene ese propio acceso. Entonces, aquí tenemos tres puntos suspensivos y vamos a ver descargar accesos. Cuando descargamos accesos, lo podemos hacer en Excel, que no se lo recomiendo, o en un PDF. Pues en el PDF el sistema nos va a mostrar. A ver, un segundo porque no me está mostrando los accesos. Un segundo porque no me lo abre. A ver, el sistema nos. A ver, datos de acceso. Entonces lo descargo. Un momentito. Vale, ahora lo busco. Accesos. Tengo que buscarlo porque no se ha descargado. Me van a disculpar, pero lo voy a tener que buscar. Accesos. No sé. Bueno, no sé dónde me los ha dejado, ¿eh? Pero el sistema, como ya lo vimos, no sé por qué no me lo deja ver, pero el sistema me va a mostrar un PDF donde yo voy a poder cargar luego los accesos. ¿Cómo es ese PDF? Ya lo van a ver, que se puede recortar, que se puede ir de uno a otro. Aparte, además, si un niño, por ejemplo, nuestra estudiante Ana, pierde un usuario, ¿vale? Pues me dice, profa, alguien me quitó el usuario. Es raro, ¿eh? Porque son usuarios para leer, pero bueno, podría ser. Pues o me olvidé de mi contraseña, que es una cosa que suele pasar si no la tienen ustedes apuntada por el acceso que se descarga, se van, fíjense lo que he hecho, se van a la sección de los estudiantes en el nombre de la clase y abren aquí y ven el niño, la niña, Ana en este caso, y nos iríamos a estos tres puntos suspensivos donde podemos ver los datos de acceso, incluso lo podríamos cambiar de clase si nos hubiéramos equivocado, ¿eh? Y veríamos los datos de acceso y diríamos que Ana, esto es una prueba, tiene el acceso 14 y 16. Ahora imaginemos que Ana perdió la contraseña y alguien se la robó porque estaba en el centro de cómputo y se quedó su usuario abierto. ¿La podemos cambiar la contraseña? Sí. En este mismo lugar tienen este botón que pone restablecer contraseña. Restableceremos contraseña, aceptaremos, porque esto es más serio, y el sistema ya cambiará la contraseña para siempre. Si ya hemos descargado el listado, pues lo volveremos a descargar, ¿eh? Entonces, en este caso, Ana es una prueba 7201. Vamos a entrar como esta estudiante, a ver si nos va a dejar. Voy a entrar con una pestaña de incógnito, para que no. Ahora voy a entrar como esta estudiante para que ustedes lo vean, ¿eh? Se llama Ana es una prueba. Y el password nuevo es 7201. Yo le hago login y el sistema me va a entrar como un estudiante. Fíjense que el estudiante tiene cosas muy similares a ustedes. Tiene los tres libros, tiene mis logros, tiene los últimos capítulos, los libros, igual, todo lo mismo, ¿eh? Y ahora yo soy Ana y quiero leer aquí. Pues me iría aquí al libro, por ejemplo, y voy a hacer ver que leo, ¿eh? No voy a leer, obviamente, porque yo ya el libro lo he leído y porque ahora no tenemos tiempo, pero vamos a leer el libro, vamos a ir por aquí, vamos a hacer ver que leemos el libro, ¿eh? Voy a pasar todas las páginas rápido y van a ver lo que veremos en el otro lado, ¿eh? Entonces, Ana va a leer así. Y cuando llega al final, va a votar por el libro. Este libro ya se escribió, este libro ya simplemente voy a desvelar el ganador. Y fíjense que yo la llevo al quiz, muy rápido la llevo al quiz, ¿eh? Entonces, pues yo podría contestar cualquier cosa, espero que no me vaya bien como estudiante. Y les voy a mostrar es cómo se ve con esta niña luego en el seguimiento, ¿no? Vale, entonces cuando llegamos al final del libro. Uy, es que la red aquí me es fatal. Entonces, vamos a seguir, me sigue donde lo dejé. Y esto, si se cae la red, esto también lo hace, ¿vale? Nos continúa donde nos quedamos, tanto en las páginas de lectura como en el sistema del quiz, ¿eh? Y terminaríamos.
Y cuando llegamos aquí, nos dice que hemos obtenido un 5. Bueno, si nos fuéramos aquí, por ejemplo, ¿no? Estamos aquí en nuestra pestaña de docente, con mis estudiantes. Si nos fuéramos ahora, por ejemplo, al seguimiento de la clase, que es un elemento que también tenemos aquí, pues podríamos ver que Ana, fíjense, acaba de leer, ha obtenido este 5 y en realidad no ha leído. Yo sé que Ana no ha leído. Y si me voy al detalle, ustedes lo han podido ver, pues Ana ha leído un capítulo muy rápido, extremadamente rápido, y todas las páginas por debajo de 40 segundos. Con lo cual, al momento inmediato, ustedes ya ven qué es lo que está haciendo ese estudiante. Entonces, recuerden, ¿cómo se suben los estudiantes? Se suben a través de la pestaña de mis alumnos o bien a través del panel de administrador. En la pestaña de alumnos le vamos a dar a nueva clase. Si ya tenemos esa clase y les queremos dar el usuario, nos iremos al nombre de la clase y o bien descargaremos los accesos por acá o bien miraremos cuál es el dato de acceso de ese estudiante. Y el estudiante con su propio dato de acceso va a poder acceder. Pueden acceder 24/7 desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, desde el celular. Pueden acceder desde cualquier lugar, a la plataforma. Y lo importante es que ustedes empiecen a utilizar esto en la clase, en las sesiones de español, y que esto les vaya dando datos. Con estos datos ustedes van a poder apoyar a estos estudiantes. Entonces, no sé si alguno más, si alguien tiene alguna pregunta. Antes de que levanten las manos, voy a mirar el chat a ver qué preguntas hay, porque he visto antes que la gente estaba escribiendo. Déjenme mirar. Buen día, aquí dice. La profesora Denis dice, mi jornada, o profesor Denis, perdón, dice, mi jornada es en la mañana, pero me interesa saber, estoy entrando al grupo, ¿cómo puedo obtener la información de la próxima semana? La próxima semana vamos a dar capacitaciones todas las mañanas para que, como están en las clases, según me dijeron las supervisoras, como están en los centros escolares, pero todavía sin los estudiantes, se puedan conectar en esa primera hora y puedan asistir a esas capacitaciones y tenerlo todo claro de cara a la semana siguiente que ya empiezan los estudiantes. Cuando empiecen los estudiantes, estableceremos el horario en el que mejor les va a convenir. Eso no se preocupen. No, las capacitaciones siempre serán más o menos las mismas. A lo mejor en algún momento avisaremos de una capacitación más enfocada, por ejemplo, al análisis de datos, más enfocada a cómo usar el foro, más enfocada a este tipo de cosas, Entonces, la semana que viene, por la mañana a las 8, todas. Si hay algún tema y alguien me dice, no, es que también por la tarde podemos abrir capacitaciones por la tarde. No es necesario que vengan a todas, si ya lo tienen claro, vengan únicamente para tener las cosas claras o si tienen dudas. Pero en nuestro interés es que ustedes se capaciten al máximo. Además, van a recibir en los WhatsApps un enlace al curso de capacitación donde está todo esto que yo estoy explicando en videos bien cortitos, Entonces, me dice la profesora Yamilka, buenos días, yo quiero que el grupo de cuarto A, también su maestro de grado, ingrese en análisis de resultados, ya que yo soy la maestra de informática. Profesora Yamilka, muy buena pregunta, porque esto no lo he explicado. Lo voy a explicar. Se trata de añadir un segundo docente en la sección. O sea, cada una de las clases, cada una de los salones, puede tener hasta 7 docentes que lo atiendan. ¿Por qué? Porque, como dice la profesora Yamilka, esto se puede hacer en la clase de informática, pero también el profesor de grado va a querer seguirlo. Entonces, voy a compartirles pantalla de nuevo y les muestro cómo hacerlo. En el curso de capacitación está cómo añadir un profesor auxiliar, no se preocupen. Se lo enseño. Miren, estamos acá. Este sí que es un elemento que han de hacer los administradores, Los administradores. Imaginémonos que tenemos una clase, ¿no? Una sección que la atiende la profesora Judith, o la profesora Olaya, Entonces, le vamos aquí, le decimos añadir, cambiar docente. Y entonces podríamos o bien cambiar a la profesora Olaya, que no lo vamos a hacer, o añadiríamos a un docente auxiliar. En este caso me añado a mí misma, Y guardo el cambio. ¿Qué quiere decir? Que ahora el quinto B no solamente lo lleva profesora Olaya, sino también yo como profesora auxiliar. Con esto
estamos abriendo la posibilidad a que más de un docente pueda darle seguimiento a la plataforma. Ahí espero Yamilka haberle resuelto. Otra pregunta de Yamilka también. Gracias por tantas preguntas, nos encanta. ¿Cómo se puede trabajar con estudiantes de capacidades especiales que leen muy poco o lento, con poco aprendizaje o mucha distracción? Con el audiolibro, licenciada. El audiolibro, nosotros lo que recomendaríamos es que primero lean un nivel inferior, ¿vale? Nivel inferior al nivel 1 es un nivel muy, muy bajo de lectura, pero los docentes que lo siguen con el audiolibro. Con el audiolibro escuchado muy lentamente y más pausadamente. Estos niños en una hora de sesión no pueden atenderla porque no tienen capacidad de concentración, Yamilka. Entonces lo que hacemos es hacer que este niño a lo mejor en una hora ocupe solo 3 páginas porque es lo que le cuesta. ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros le recomendaríamos que si los tiene todos en el mismo salón, los que leen bien y los que leen de forma autónoma estén leyendo tranquilamente y que usted se siente con este niño o esta niña para ayudarle y para estar con ellos, leer en voz alta, escuchar el audio y seguir con ellos esa lectura y parar cuando sea necesario. Estos niños muchas veces se distraen porque su capacidad de concentración es lenta o porque al no entender se frustran y es mejor parar, aumentar su autoestima, que hayan entendido bien esa parte y seguir reforzando las siguientes. Voy a seguir adelantando con el chat. Muy bien. Buenos días. Buenos días, Elisa. Mire, la iba a llamar ahora. Sí. ¿Cómo está, buenos Elisa? días. Veo que usted Sí. es supervisora de español. Sí, así mismo es. Esto está muy interesante porque es una herramienta que nos ayuda muchísimo para el trabajo de la comprensión lectora en el aula y también para que los chicos puedan hacer un trabajo autodirigido. Pero creo que una de las inquietudes que tenemos para la próxima semana es que es cierto que no vamos a tener los chicos en el aula, pero es la semana de organización de las actividades del centro escolar. Entonces, es posible que algunos de nuestros compañeros, que son los que están con la inquietud preguntando sobre el horario, tengan algún inconveniente debido a que de repente pues los tienen convocados para reuniones, para trabajos de equipo, para comisiones, y lo que temen ellos es perder en un momento dado la sesión. Si pudiera reconsiderar esa variable, licenciada. Sí, ¿a qué hora les iría bien? ¿Les iría bien que hiciéramos una sesión a las 8 y una sesión a las... a termina a las 12? ¿A qué hora termina esto? Licenciada, ¿a qué hora termina? Sí, podemos reconsiderar el horario, no hay problema si esto lo Muy decide. buen día, la directora de la Escuela Nuevo Caimitillo, Un Panamá, segundo, un Mauricio. segundo, un segundo, licenciada, un segundito. Que la licenciada Elisa nos tiene que contestar. Elisa, ¿usted qué considera? ¿Que vale la pena que lo hagamos en otro horario también? Entonces. Antes de que comiencen las escuelas, si comienzan a las 8 la capacitación, nosotros podríamos a las 7, señora Cristina. Podríamos a las 7, pero no sé si es muy pronto para ustedes. Es Bueno, decir. por esa misma línea que le Ah, iba a conversar. Mire, dígame, Lidia. lo que sucede es lo siguiente. Si se, los maestros están movilizándose hacia la escuela, yo tengo maestros, por ejemplo, digamos que viajan de Chorrera, ellos vienen desde las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana en el camino. Ellos les va a ser imposible comunicar, conectarse a esa hora. A las 12 del día se está terminando la jornada pedagógica que tenemos esto planificada para trabajar con ellos. Así que yo digo que en todo caso podría ser una sesión a las 8 de la mañana y de pronto en la tarde, porque realmente casi Ningún todas las problema, escuelas. licenciada Nidia, ningún problema. Haremos entonces dos la semana siguiente, si siempre serán con el mismo enlace, ya se lo pasaré en los WhatsApps, pero como hemos hecho con esta, lo pasaremos, lo recordaremos media hora antes para que sepan que cada día habrá estas dos sesiones a gusto del que quiera y pueda, Nidia, como usted dice, ¿no? Algunos podrán venir a las 8, otros podrán venir a las 12. Lo que ustedes consideren, estas sesiones son para ustedes, las grabaremos, las enviaremos, porque aquí veo algunos que me dicen, ay, no asistí a las capacitaciones anteriores. No se preocupen, son esta capacitación es la que hicimos anteriormente. Enviamos el curso de capacitación, enviamos el video este que estoy grabando ahora.
Todo, no se preocupen, tienen toda la información. Si después de la semana que viene, que habremos resuelto seguro todas las dudas y ya verán la plataforma en funcionamiento ustedes mismos, si todo y después de eso todavía no hay algunas dudas, vamos a seguir haciendo capacitaciones permanentemente durante la semana, entre la semana. Si alguien me dice, no, yo tengo cuarto de primaria, quinto, sexto, quiero entrar, puedo entrar, puede entrar. O sea, no hay ningún problema en ampliar la plataforma desde cuarto grado hasta segundo de bachillerato, en entrar o solicitar las capacitaciones que consideren. Yo siempre les voy a pedir que miren que hagan el curso de capacitación, que se miren alguna de estas grabaciones y entonces, si es necesario hacer alguna otra capacitación exclusiva para los centros con Zoom o lo que sea, con gusto lo podemos hacer. Tienen todo el apoyo por nuestra parte. Esto no es la primera vez que lo hacemos. Lo tenemos en varios países, lo tenemos a nivel de la escuela pública en varios países y sabemos todos los problemas que nos están diciendo aquí. Ahora voy a resolver algunos de ellos, ¿eh? Entonces, yo creo que si la semana que viene acordamos 8 de la mañana, 12 del mediodía, con gusto nosotros lo vamos a hacer. Podemos hacer 12 y media para que les dé tiempo a almorzar algo, Bueno, ¿eh? vuelvo y esto, participo. Creo que lo más prudente sería horas de la tarde, 3, 4 de la tarde, una vez que ya los docentes por lo menos se han retirado de la escuela y han llegado a su casa. A Porque las 3 de la realmente, tarde, entonces, no hay problema, Nidia, lo de 3 a hacemos. 4, exacto, porque vamos a suponer, si ellos están saliendo a las 12, mientras llegan a la casa y todo eso, podría ser como más factible, me Vale, parece a mí. lo haremos. Estoy viendo a qué horas. Mire, la semana que viene, me sabe mal, pero tendrá que ser 4:30, porque son para mí las 10 de la noche. ¿Qué Entonces, pasó, Morochita? lo haremos. Lo haremos a las 4:30 de la tarde y así tienen tiempo de llegar los que tengan digamos, el camino más largo. Sí, igualmente vamos a enviar las capacitaciones y vamos a enviar el curso, ¿eh? Así que no van a tener problema. Entonces, exacto, dice Jess, es bueno revisar las grabaciones. Exacto, revisaremos las grabaciones. Yo se las enviaré puntualmente, ¿eh? Entonces, lo vamos a hacer así, a las 8 de la mañana y a las 3:30 de la tarde para los que puedan venir, no se preocupen. Entonces, alguien pregunta sobre Internet. Entonces, a ver, el tema Internet. Como docentes, ustedes pueden descargar los libros en PDF. El mejor Pero, ¿qué decir pasa si descargan los libros en que PDF? Pues lo pinchar en que. el canal Uy, igual. uy, vale, aquí. Lo que sucede si descargan libros en PDF es que no van a poder ver o ver qué es lo que está sucediendo. No pueden saber si el chico leyó, no pueden saber nada de todo esto. Entonces, siempre es mejor, ¿vale?, que utilicemos el centro de cómputo del centro escolar, por ejemplo, la sala de cómputo o el laboratorio, como me parece que ustedes le llaman, el laboratorio. O sea, busquemos alguna manera. También puede ser que utilicen los datos del celular. También se puede usar celular en los grados de premedia y media, si el director lo autoriza a traerlo. Se puede, sí, ya sabemos que se puede. O sea, hay que hacer un pequeño esfuerzo para poder tener esos datos. No sirve solo con leer. Que también, si alguno verdaderamente no puede, el docente puede descargar ese libro, pero entonces van a perder el seguimiento de lo que se está haciendo. Y si no hacen el test de comprensión lectora en la pantalla, lo van a tener que corregir ustedes. Entonces, siempre es mejor buscar la manera. Ahora les puede parecer muy difícil, pero piensen que cuando a un chico le ofreces la oportunidad, a un chico o una chica, de hablar con el autor mientras está escribiendo el libro, les aseguro que se va a buscar la manera. Desde irse al local de al lado a pedirle al negocio que le deje un poquito de internet, desde utilizar el celular de la mamá, desde utilizar el laboratorio de cómputo en la hora de recreo, todo lo hemos visto en otros lugares con mucha menos conectividad y posibilidades de conexión.
que ustedes. Entonces, por nosotros, lo pueden utilizar desde el cuarto de primaria hasta el segundo de bachillerato, no, o sea, hasta segundo de media o tercero de media, o sea, pueden utilizarlo desde la segunda parte o segundo ciclo de primaria, no sé cómo le llaman ustedes, cuarto, quinto, sexto, hasta premedia y luego media. Pueden utilizarlo siempre que quieran. La plataforma está abierta 24/7. Si alguien, algún chico solo tiene actividad el fin de semana, puede leer el fin de semana, etcétera, etcétera. Pueden descargar los libros en PDF, sí, solo el docente no es recomendable porque luego pierden ese seguimiento, pero ustedes conocen bien a su gente. Si no tenemos ese seguimiento, difícilmente podremos apoyar para que estos chicos tengan mejores resultados en PISA. Al final, PISA se hace también de manera online, con lo cual, de alguna manera, podemos encontrar esa conectividad. Alguien pregunta, ¿cómo se forma parte de nuestro grupo de WhatsApp? No dejen el contacto por acá, seguro que tienen a algún supervisor, supervisora que les ha, o algún compañero que les ha incluido en esta capacitación. Pídanle en el grupo de WhatsApp, esta persona seguro que está en el grupo de WhatsApp, pídanle que revise el grupo de WhatsApp. En la información del grupo de WhatsApp está el enlace para unirse al grupo. Pídanle se unan al grupo a través de ese enlace y únanse ustedes a través de ese enlace. Será la mejor manera, ¿eh? Porque WhatsApp solicita que ustedes sean los que cliquen para estar en un grupo. Entonces, mejor de esa manera. En la información del grupo de WhatsApp está el enlace para unirse. Copien ese enlace y súbanlo o envíenselo a sus compañeros o compañeras, como la profesora Dixiela que solicitaba este tema. El profesor Ovidio pregunta, ¿cuántos durará la capacitación la otra semana? El objetivo es que, dure una hora y media, lo que ustedes consideren. Las capacitaciones pueden durar entre 40 minutos y una hora, pero también depende mucho de las preguntas. Ilka pregunta, ¿cómo se hace cuando no se tiene internet? Lo que ya lo he explicado, se puede hacer. Intentemos buscar la manera porque si no, no van a poder medir y no les van a poder ayudar, Ilka. Eso es lo más importante. Me pregunta Gilda sobre las capacitaciones anteriores. Gilda, ahora voy a poner, o dentro de un rato voy a poner el enlace al curso de capacitación en el WhatsApp. Únase al grupo de WhatsApp, por favor, y en el WhatsApp verá la grabación a esto. Lo que he explicado ahora es desde cero la plataforma, con lo cual solicite a su compañera que estuvo o compañero que estuvo en la capacitación, que le invite de la manera como le he enseñado. Igualmente, en el curso de capacitación verán cómo invitar a otro docente, ¿eh? Ahí también tienen cierta información, ¿eh? Ivette pregunta si se está grabando. Sí, se está grabando, Ivette, lo mandaré en cuanto el sistema me la suba, ¿no? En cuanto el sistema me diga que está lista. Otros me preguntan sobre la hora, ya hemos quedado el horario de las capacitaciones de la semana que viene, desde las 8 de la mañana, la primera, y luego tendremos la segunda a las 4:30 de la tarde, ¿eh? Aquí dice, la capacitación es importante, no con internet. ¿Cómo trabajar? Sí, tendremos que reinventar la manera como hacerlo, pero háganlo con internet porque van a haber muchísimos mejores resultados, ¿eh? Aquí pregunta otra persona, no participé en la reunión en Chiriquí. Hasta el momento me he perdido cuándo podríamos acceder a la plataforma. Ya pueden, ya pueden. Si ustedes tienen usuario, licenciado Eduardo Franco, si tienen usuario, ya pueden. Si no, pídanle a la persona del centro escolar de usted que estuvo en la capacitación que le invite. Si no tiene centro escolar, escríbame por WhatsApp, estoy como administradora, mi nombre es Cristina, y le crearé el centro escolar para incluirle. No se preocupe, lo hacemos todo, ¿eh? Entonces, ¿qué más tenemos? Vale. El nombre, vale, en el buscador tienen que entrar como Fiction Express, pero no se preocupen, pregunta justa. No, pregunta Ilka, el nombre correcto es Fiction Express, pero háganlo a través de la invitación que les van a enviar sus colegas. Ilka, no sé si sus colegas estaban en la capacitación y le enviaron usuario para que usted se conectara al centro escolar. Conéctense todos en el centro escolar
del que sean, si vinieron a la capacitación, pidan a los que vinieron a la capacitación que les inviten, ¿eh? Y a partir de ahí, si no tienen centro escolar, otra vez me lo envían a mí y con gusto, ¿eh? Entonces, los salones de informática están para apoyar. Los docentes de informática estaban en la capacitación y están conocedores de este proyecto y están todos muy abiertos a cooperar, ¿eh? Entonces, Ana María dice que deberíamos tener internet en todas las escuelas. Bueno, en los centros de cómputo hay y se puede hacer. Utilicen los centros de cómputo, hablen con el docente de informática. Muchos estuvieron en las capacitaciones y ofrecieron sus horas para también utilizar la plataforma. Sean en esto imaginativos, imaginativos. No esperen a que las cosas sucedan, hagan que las cosas sucedan y solicitar el internet porque lo necesitamos, porque lo estamos usando, es diferente a esperar, ¿no? Entonces, mi consejo, por mi experiencia en otros países, es que lo hagan, lo pueden hacer. Créanme que he visto utilizar la plataforma en lugares muy, muy, muy remotos, con datos, con muy poquitos datos, realmente no necesita muchísimos datos, y la plataforma lo estuvimos comprobando en los días de las capacitaciones. Y por mi parte, no hay muchas más, no hay muchas más aclaraciones. Yo mañana voy a volver a dar esta capacitación. Bueno, aquí, perdón, me dice Danisa, que ya ha enviado a sus docentes la invitación al grupo de WhatsApp. Perfecto, gracias. Por mi parte, mañana voy a dar la capacitación a esta misma hora para los dos provincias que me lo solicitaron ayer, que también estuvieran mañana, porque los directores no podían estar hoy. Por otro lado, la semana que viene haremos esas dos capacitaciones, se lo enviaré y así pues también les enviaré la grabación de esta sesión y también les enviaré el curso de capacitación. Entonces, no sé si hay algo más que quieran comentar. ¿Cómo? Ahí está bien. Ajá. No, creo que no hay nada más. Bueno, pues por mi parte ya estoy. Les doy a todos las gracias por atenderme durante esta hora y media, las gracias por sus preguntas. Nos encanta estar en este proyecto. Nos gustaría muchísimo que lo aprovecharan, que lo participaran, que lo disfrutaran igual que nosotros lo disfrutamos. Y estamos aquí para lo que necesiten, ¿eh? Cualquier cosa me tienen en los grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos y a los que nos vemos mañana y al resto nos vemos la semana que viene o cuando ustedes consideren, ahí estamos en los grupos de WhatsApp. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y también desde Nacid, muchas gracias para la investigación. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias y reiteramos nuestro agradecimiento por la comprensión. Elisa, ¿está usted en el grupo de supervisores? Sí, Aquí, dale. yo he estado en todas las reuniones y las capacitaciones. Y en el grupo de supervisores que hemos hecho específico, si no está en el grupo de supervisores, escríbame Elisa y yo la incluyo. ¿Sí? Gracias, profesora. Mil gracias, profesora. De aquí Gracias. la profesora Argelia Menéndez del Colegio Secundario de Acerrío. Mil Bueno, gracias. aquí estamos esperándole, Argelia. Cuídese. Gracias, igual, bendiciones. Adiós a todos. Buen día a todos. Buen día.